Hola a todos, hoy vamos a pintar un árbol de color verde con unas ramas bien interesantes, bien bonito. Síguenos durante todo el proceso. Pon pausa cada vez que te confundas con algo y ponle regresar si necesitas ver algún detalle. A veces, si el trazo queda muy suavecito, te recomiendo que ponga zoom, lo pongas en una pantalla grande. Estamos trabajando sobre los dibujos y estamos batallando porque el grafito se refleja demasiado y a veces no se ve el dibujo, pero a veces lo puedes adelantar y ya que está toda la mancha puesta, puedes hacer el trazo de acuerdo a la mancha y luego ya te regresas y empiezas a pintar con nosotros, ¿no? Así ya con en orden que vamos, ¿no? Esa es una de las recomendaciones. Hicimos un tallo, abajo va grueso y se va adelgazando hacia arriba, se parte hacia el lado derecho y luego se parte hacia el lado izquierdo. Observa la formita, no sé cómo explicártela, así como curva, como una S, y luego marcamos las ramas como si fueran unas nubes y pusimos unas abajito, otras en medio y otras arribita, y ya cuando le ponemos el agua, el color, perdón, en la mancha, se puede ver más claro la forma, porque te digo, el lápiz no se distingue bien. Y si estamos batallando un poquito con cómo se refleja con la cámara y con el blanco del papel, si estamos batallando un poquito, pero puedes adelantarte, te regresas y ya te sale bien padre, ¿sale? Pusimos primero amarillo, ya estamos pintando, claro, y pusimos primero el amarillo porque el amarillo va a ser la luz que cae más fuerte y hace nuestras hojas más claritas, ¿verdad? Luego pusimos un medio tono de naranjita antes de que se te seque el amarillo, que no se te seque, que quede unido uno con otro y con una forma caprichosa como de árbol, que no se vea como rayas ni círculos, sino formas así más sueltas. Procura usar tu pincel de la parte más de arriba que puedas sostenerlo para que la pincelada te quede más suelta. Aquí en el centro pusimos un azul claro para unir la rama de arriba con la rama izquierda de abajo y pusimos un medio tono de azul y observa cómo todo se está uniendo en un solo árbol. En una forma bastante como de nubecitas, ¿no? Y luego en las orillas le das unas pinceladas, así como si fueran hojitas. Pero pues claro que no vamos a pintar una hojita, porque es un árbol. ¿Cuántas hojas tiene un árbol? No sé, millones. Entonces solo vamos a poner concepto de masas. El concepto de masas es una masa que quiere decir que ahí en ese pedacito tan solo hay, no sé, 5 millones de hojas, no sé. No tengo ni la menor idea. Entonces, observa en este momento qué bonito se ve el concepto de masas y cómo se ven los colores, todos en un tono claro ahorita y cómo va dando la forma, ¿no? Pusimos verde hasta abajo y luego el tallo en un café claro, que es un café como rojizo, y de arriba hacia abajo marcamos los tallos. ¿Por qué? Porque cuando el pincel está con la punta queda lo más delgadito y vamos bajando y se va haciendo, bajamos el pincel, o sea, lo recargamos más y se hace más gruesa la pincelada y quieres que arriba quede delgadito y abajo más grueso. Matizamos con morado, morado con café, morado con azul para hacer estas sombras, pero no tapamos todo el café bonito que ya habíamos puesto, sino solamente en algunos pedacitos ponemos un poquito de este oscuro de morado, ¿no? Y con la punta del pincel vas a sacar los tallos más delgaditos. Donde se une el tallo con las ramas, se debe de mezclar, deja que se unan porque ahí va a crear una sombra y las ramas proyectan una sombra sobre los tallos y esto se ve muy bonito. Igual se une el tallo con la sombra del piso para darle más naturalidad. Aquí dejamos un espacio sin pintar
para crear una luz. Y luego pusimos del lado izquierdo un muy oscuro con café, pues un café con morado, café con azul, muy intenso. Ok, y acá arriba difuminamos un poquito más claro el café, el mismo café que estamos utilizando. Ponemos la sombra del lado izquierdo, es más clara, y la vamos a poner con un poquito de verde y azul y lo difuminamos uniéndola con la otra sombra que ya teníamos. No le vamos a hacer fondo, solo es un ejercicio de un árbol, entonces no nos vamos a complicar con el fondo, ¿no? Ahorita vamos en este proceso. Recuerda suscribirte al canal, recuerda compartir con otras personas y recuerda comentar. Nos encanta leer todos los comentarios, dudas, cualquier cosa que nos quieras decir. Estamos listos para escucharte y saber qué está pasando del otro lado de la pantalla. Ok, pusimos una sombra bien, bien oscura del lado derecho, de arriba hacia abajo, y dejamos una parte en medio tono. Conforme la sombra se va extendiendo, hay que irla aclarando. No puede quedar igual de pesada toda la sombra. Debe de ir también en medios tonos, ¿sí? Con la puntita del pincel sacamos unas ramitas muy delgaditas, lo más finitas que te puedan salir, o cambia de pincel para que te quede más finita la rama, ¿sí? Cuando salgas al campo o al parque o a la calle, observa la forma de los árboles, cómo son bien caprichosas. Observa, es bien importante que si te gusta pintar y ya le entraste, es muy importante aprender a observar colores, formas, texturas. Entre más observamos, más podemos ir representando en nuestros trabajos, ¿verdad? Entonces, la tarea de esta semana será: observa el cielo, observa las montañas, observa los árboles, observa sus formas, sus tonos, sus figuras que hacen ellos, ¿no? Ok, ya empezamos a construir el árbol y pusimos un verde muy oscuro en la parte de abajo para reflejar una sombra y difuminamos hacia arriba en medios tonos. No tapamos todo lo que hay abajo, porque pues, ¿para qué lo ponemos, verdad? Solamente vamos poniendo, dejamos el tono primero que pusimos abajo, que es la primera capa, y luego ponemos otra capa de medio tono, y luego otra capa encima todavía más oscuro, y así vamos construyendo nuestro arbolito. Este muy oscuro es un café con azul, o un verde con rojo, verde, rojo y azul también nos da un color muy, muy casi negro. Entonces, en la segunda rama pusimos en la punta un verde muy oscuro, pero solo en un pedacito, y lo vamos difuminando hacia el lado izquierdo, respetando medios tonos. Luego en el centro ponemos otro verde, también oscuro pero abajo, y este lo vamos a difuminar hacia arriba formando medios tonos. Entonces, aunque el árbol es verde, observa cómo tenemos bastantes colores, donde no es un verde absoluto, sino es un verde combinado con azulito, con naranja, con verde claro, con amarillo. Ok, esto le da más naturalidad y más belleza a tu pintura. Este oscuro nos dio el que acabamos de poner en la rama del centro de abajo. Nos está dando un volumen y difuminamos hacia arriba logrando medios tonos, como te había dicho. Y la última rama de hojas, primero pusimos este oscuro abajo que se une con el tallo y lo vamos difuminando. Y le ponemos así como unos puntitos como para asemejar hojas, ¿no? Pero no una hoja, sino, no sé, 5000 hojas en cada puntito, algo así, ¿verdad? Y difuminamos. Estamos usando un pincel mediano
redondo que haga muy buena punta. Nos extendemos hacia la rama. Y ponemos, para que no quede tan tan clara esa ramita donde dejamos la luz, le vamos a poner un medio tono de cafecito o de ocre y luego azul en la sombra y la difuminamos y verde. Las sombras de los árboles siempre van a reflejar, si el árbol es verde, la sombra va a reflejar verde. Si el árbol es rosado, va a reflejar rosa. Lo que tienes alrededor siempre lo debes de ver reflejado en todo lo que está alrededor, ¿verdad? Observa cómo la sombra del lado derecho es muy pesada y la del lado izquierdo muy livianita la sombra, ¿verdad? Aquí extendemos con un pincel muy delgadito, de muy buena punta, y más delgadito que tengas. Le vas a poner un café en medio tono, no tan fuerte, sino que echarle un poquito de agua para que se aclare. Y hacemos unas ramitas de estas secas que siempre existen, que ya no tienen hoja, pero que le dan mucha belleza al árbol. Entonces, con la pura puntita del pincel, sacamos estas ramitas y las vamos dándole estas formas caprichosas. Unas hacia arriba, otras hacia abajo. Luego las divides en dos, formando una horqueta. Luego sacamos otra de aquí. Aquí difuminamos para que no se vea como que sale una rama así raro, no. Y la punta donde se une con las hojas, difumínale un poquito, ¿no? Y estamos construyendo ramitas, ramitas. Observa que todas van en diferente valor tonal. De preferencia, claro, la mayoría van a ser muy claras, que no llamen demasiado la atención y que estén unas atrás, unas un poquito más adelante, unas hacia arriba, otras un poquito hacia abajo. Puedes copiarlo como lo ves o lo puedes ponerle tú tu propio diseño.